Hey, ¿qué tal, hondes? Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en un nuevo video de Seven Deadly Sins. Vamos a darle a los últimos dos episodios del capítulo número 6. Son las batallas contra Drago. Antes de darle duro contra el jefe, voy a enseñarles yo creo que ahorita ya varios lo conocen, pero es como, digamos, un truco para conseguir un poco más de oro a la hora de vender nuestras cajas con oro. Se los había enseñado en un directo, pero aquí se los voy a volver a enseñar. Pues lo que tenemos que hacer es venir a esta tablita que está en la entrada y tenemos que invitar a Verónica en el cliente número 1. Entonces le damos invitar a Verónica. Una vez al día es completamente gratis. Entonces, ya le invitamos. Para que aparezca justamente donde está sentado nuestro querido amigo, tenemos que salirnos de aquí y volver a entrar a la taberna. Pero primero, antes de que hagan esto, necesitan tener, pues obviamente, cajitas de cofres del tesoro para poder vender y ganar bastante oro. Entonces, una vez dicho eso, nos vamos a ir al mundo. Vamos a entrar a cualquier ciudad, por ejemplo, a Vernia. Una vez que entremos, se nos va a actualizar nuestra taberna. Y lo que tenemos que hacer es meramente volver a regresar a nuestra taberna. Así de fácil, así de sencillo, llega Verónica automáticamente a nuestra taberna porque la invitamos. Entonces simplemente caminamos hacia acá, hablamos con ella, vamos a interactuar poquito. Entonces aquí le vamos a dar cualquier cosa y vamos a seguir platicando y luego nos va a dar una tarea. Por ejemplo, quiere una empanada de carne con leche que yo ya tengo hecha. En todo caso de que tú no la tengas hecha, le das ir ahora, vas a la tienda o puedes ir a cocinar con Van y preparar lo que te está solicitando. En este caso, pues dio la casualidad de que ya lo tengo. Se lo vamos a dar simplemente y nos va a dar un potenciador de ventas de oro. Entonces, con esto, a la hora de que nosotros vendamos algo, nos van a dar un pequeño aumento en el costo a lo que podemos vender. Entonces, regresamos a lo que viene siendo la ciudad, en este caso a Vernia, y vamos a la tienda y simplemente vamos a vender. Y ahí nos dice cuánto es el aumento que nos va a dar a la hora de vender nuestras cajitas con oro. Entonces simplemente le damos en vender. Vamos a darle vender. Si se fijan, tenemos un 20% de aumento. Y después simplemente le vamos a dar en varios. Y si se fijan aquí, pues yo tengo mis cajitas. Entonces le damos en vender. De 2.400 de oro nos van a dar 2.880 por cada cajita. Entonces las vendemos. Lo mismo con esta. De 6.000 nos van a dar 7.200. Con estas de 15.000 nos dan 18.000. Y estas de 37.500 nos dan 45.000. Sí, 45.000. Entonces, así de fácil ganas un porcentaje extra de oro. Y ya. Nomás tienes que farmear esas cajitas en las misiones en el fuerte o en el evento que hay ahorita de Hawk. Pero no sé cuándo termina el evento. Creo que en 3, 4 días. Si no saben de qué evento les hablo, se van aquí a eventos. Y le bajan aquí a Monedero de Hawk. Le dan en ir. Y hacen estas misiones. Está fácil, son demasiado rápidas. Y les dan las cajitas de oro. Que por cierto, yo no las he jugado. Pero pues ahorita, antes de que termine el boss, creo que dura una hora. Los voy a hacer y voy a sacar más oro de ahí. De igual manera, antes de que se me olvide, pues tengo aquí unos cuantos tickets para hacer unos summons. Vamos a ver si nos sale algo interesante o pura pamplinilla de la buena. Vamos a comenzar con los summons gratis. Así que, pues bueno, vamos a ver si nos sale algo que realmente valga la pena. Así que, pues nada, vamos a verlo. Me van a sobrar, creo que dos o tres tickets. Eso los vamos a dar en saltar de animo para un SR normalillo. Pues vamos a ver, ¿no? Otra vez este Hauser, casualmente ya tenía todos, muchas gracias. Bueno, ya lo sabré después de que vea este video y me dejen en los comentarios de mejor junta 5 o tira los singles, no pasa nada. Los que sí voy a tirar de singles son los tickets que te regalan por inicio de sesión. Que esos te garantizan el SSR, según yo. Entonces, pues vamos a tirar de una vez en ese banner, que es banner de héroes. Y pues bueno, son dos. A ver si nos sale el Meliodas verde. Que pues la neta me vendré bastante bien ahorita mismo. Porque siento yo que va a estar complicado con mis personajes pasarme la misión del Hendrickson. Así que pues bueno, estas animaciones sí vamos a verlas.
Vamos a ver si en alguno de estos encuentros lo logramos ganar. De momento creo que viene la animación buena, ¿no? Me estuvieron tratando de explicar en el directo que hice el otro día de las animaciones. Este creo que si salía dorado era porque salía un SSR, no estoy seguro. Aquí volvimos a quedar en empate. Pero como estos son banners de SSRs, pues bueno. Mientras salga Meliodas verde, todo bien. Es... no puede ser. Bueno, le puedo subir el ataque al ban. Creo que es el ban que tengo yo. Sí, creo que es el mismo que tengo. Sí. Bueno, nos queda un tiro más. Vamos a ver si nos sale el Meliodas verde. Porque sí lo voy a necesitar, por favor, Meliodas. No te hagas del rogar. Y sal ya. Sacamos a Hawk, el puerquito. Entonces, eso quiere decir que viene Meliodas verde. ¿De verdad, dragón? No, no estoy seguro, pero pues ojalá sí, ¿eh? Ojalá sí nos venga el Meliodas verde. O algo que se pueda comprar el poder, que pues, yo creo que está complicado. Pero salió Hawk, el puerquito. Eso quiere decir que viene Meliodas verdes. Yo sé, yo lo sé. Yo lo sé, tú lo sabes, lo sabemos todos. Le ganamos, es Meliodas. Es Meliodas verdes este. Sin ninguna duda es Meliodas. Preparados para el poder, ¿eh? El poder dragonil. Se viene Meliodas verde. 3, 2, 1. No puede ser que es el verde, güey. No me lo creo, güey. Qué cagado, güey. Hay muchos que hicieron recarga de cuenta y mira, ya me salió. Es que esto es muy gracioso, amigos. Ya ven que el equipo Progon is in the house sí existe. Muchos dicen que no existe, pero el team Progon is in the house realmente existe y está comprobado científicamente. Igual esto es para agrandarnos el video. Pero bueno, vamos, voy a equiparlo lo mejor que pueda. Así que pues bueno, vamos a despertarlo. De hecho, ya me había metido aquí, pero pues decidí mejor grabar todo lo que lo pueda mejorar. Si quiero cambiar toda la equipación que tengo en mi otro Meliodas a este Meliodas, ¿se puede o no se puede? La verdad es que no sé. Igual investigo y ahorita sale algo. Era lo que les decía en el tema de la equipación. No sé si puedo quitarle el equipo, por ejemplo, a mi Meliodas este y ponérselo a este. A ver. Igual y sí, igual y aprendo algo nuevo. Ah, pues sí, mira. Igual y aprendemos algo nuevo. O sea, mi Meliodas ahorita terminó siendo totalmente un personaje excluido en mi vida. Le quité todo literalmente ya. Sí, ya no tiene nada mi Meliodas. No, el personaje que utilicé por tanto tiempo ya no lo voy a usar. Ya no lo voy a usar, no. Bueno, pues voy a mejorarlo. Y pues bueno, vamos a ver hasta dónde logro dejarlo. Y nos vemos yo creo que ya en la pelea del jefe. Pero bueno, no es el combate del jefe, pero vamos a sacarle la habilidad exclusiva. Y ahora sí, ya el siguiente corte nos deberíamos de ir a lo que viene siendo la batalla. Digo, es que normalmente yo soy de los que, porque subo videos, me voy tardando y voy dejando todo para grabarlo. Entonces hay que aprovechar en los ratitos que tengo para hacer videos de alta calidad. Bueno, está bien, vamos a comenzar dándole dos guamazos en lo que me baja la vida. En lo que me baja la vida para sacar también más counters. Yo creo que ya en el siguiente turno sacamos el counter, sin duda alguna. Creo que viene el superataque y el counter. Aunque... no, me bajó el superataque, entonces yo creo que sí. Voy a atacar y... igual guardo para la siguiente el counter dorado. Sí, mejor. Ahí está. Vamos a pegarle. Creo que es imposible que me mate. Y ahorita me mata. Sería bastante gracioso, la verdad. Ojo. Se viene el Super Saiyan Ban. Toma guamazo en la cara. No me mató. Bien justo lo que quería. Y bien. El siguiente golpe sí lo tenemos que aguantar tranquilamente. Con el counter y ya, estaría muertísimo nuestro amigo. Estaría muertísimo nuestro amigo si mis cálculos son correctos, claro está. Porque todo en la vida puede fallar, pero yo diría que con esto debería estar más muerto que muertín. A ver si nos apega. Bien. Y algo que me gusta mucho de este Meliodas es el tema de que el counter es infinito. O sea, sé que mientras no pongas otro counter no se te cancela. Le dura una vez,
Pero está bien, digo, diferencia del otro Meliodas, este sí hace un daño bastante bestia. Pues bueno, ahora sí, vámonos al jefe. Comencemos. Otra vez la batalla contra el buen amigo Hendrickson, es horrible, ¿eh? Todo el día grabando esta partida y nomás no, ¿eh? Es súper complicado. Horrible. Luego parece que el juego no me da counters, entonces todavía más horrible. Me sirvió de muy poco haber tenido el Meliodas, o yo qué sé qué está pasando aquí, es complicadísimo este pedo. A ver si ahora sí empezamos con counters. No, es que no me da counters el juego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí, chaval? A ver qué tal está. Estoy apoyado por la Elizabeth esta. También no sé si le subo la dificultad por Elizabeth, no tengo ni idea, ¿eh? Está complicado este business. Ahí está, ya salió otro counter, milagro. Milagrísimo del señor, güey, qué pedo. Qué bueno que salió otro counter, muy necesario. Salió justo en un momento que no lo quería, de hecho. Creo que mejor me voy a recuperar por si da las moscas de que este compa me ataque en Meliodas y me lo mate. No me gustaría que me mataran el Meliodas. Y luego pasa que luego me salen puras curaciones y ahorita no tengo ni cura, ahorita no tengo nada. Salió otro counter, pero prefiero. Ok, no atacó a Meliodas, lo cual es bueno. Se viene el Thanos Flacayo, el Thanos Demonio. A ver qué tal, ¿eh? Vamos. Ahora están saliendo una muy buena cantidad de counters. Porque créanme que te llevo un ratote grabando y nomás no, ¿eh? Nomás no se deja. Se deberían de dejar, deberían de. 6 hojas y media después. Ay, no, tengo esta madre de la. ¿Por qué no me salió otra de esta para? Ay, no, amigos. Esto huele a que va a estar complicado. Huele a que puede estar complicado este pedo, güey. Creo que sí le puedo aguantar un golpe y es todo lo que. No, y me da con la ulti. No puede ser, güey. Tenías a Elizabeth al lado, pedazo de mierda, güey. No, carnal, ¿qué pasa, crack? Horrible, horrible. Otro intento más. Me cambié a un personaje del equipo que yo creo que era fundamental. El buen Van. El van rojo, no me acuerdo de qué, cómo se llama la categoría roja aquí. Va a ser muy necesario para bajar del superataque a este compa, güey, porque es horrible lo que está pasando. Así que vamos a ver qué se puede cocinar. Ok, carnal. Vamos a empezar así. Aunque en realidad no sé si sirve de algo esa pose de Van. Si tiene la vida completa. No, no, no. Necesito counters. Por favor, Meliodas. Ok, ya en este turno puedo usar un counter. No va a hacer tanto daño porque es la primera fase, pero bueno. Aquí sí vamos a usar a Van, que necesito la rotación de esta habilidad. Pero para allá, para ayer. De todas formas, ya tengo eliminar mermas. Entonces, si se le ocurre a este compa meterme lo de que no me voy a poder curar, ya puedo eliminar las mermas tranquilamente. Más curación, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Esta rotación me da asco, pero ¿qué pasa con estas rotaciones? ¿De verdad? ¿Qué pasa? Yo no sé por qué le afecta tirarme las cartas correctas a este juego, ¿eh? De verdad. De verdad que yo no entiendo qué pasa. No sé cuánto se vaya a recuperar de vida, así que pues vamos a meter más recuperación y pues avan, pues es que no sé, o sea, es una cosa horrible. Ahí está, ya con eso aguanto la ulti de este compa. Necesito que me salgan, es que no sale ni counters ni lo que baja, es que no, no, no te lo creo, ¿eh? No te lo creo lo que está pasando. No te la creo la broma que está pasando ahorita, ¿eh? Es horrible lo que está pasando. Esta broma no va conmigo. Esta broma no va conmigo, de verdad. Estas cosas que me suceden, espero no ser el único, porque es horrible. Vamos ahí con el ulti. Recuperación profunda, máxima potencia. Y este compa ya tiene la vida completa otra vez. Ahí está, un. Ay.
No me quejo si sale la habilidad de Van, ¿eh? Digo, bienvenida la habilidad de Van, muy necesaria también, por cierto. Pero nada, este juego nomás... Es que la ulti me puede volver a pegar al Meliodas. No sería muy fan de que le pegara al Meliodas, le soy sincero, ¿eh? ¿Qué hacemos? Lo voy a tener que curar por si me pega el Meliodas. Es que... Está complicado en saber en quién confiar. Puñetazo. Estaría bueno que este también bajara Orbes, pero no baja Orbes. El que baja Orbes es el otro. Uf, esto está... Bastante más complicado de lo que muchos pensarían. Y no sé cómo vaya a salir el siguiente Hendrickson. O sea, si esta cosa me está dando dolores, no sé el otro Hendrickson qué va a pasar, ¿eh? Según yo falta otro. Aunque no me acuerdo bien si en el anime si en el anime este era el último. No sé, ¿eh? Tengo miedo. Tengo miedo, pero miedo de verdad. Ese tipo de típico miedo que se mete en tus entrañas y te dice, aquí estoy papichulo, güey. Es horrible. Voy a confiar en que me puede salir otro counter. Voy a confiar en que me puede salir otro counter. De todos modos, puedo atrasar el superataque. No sale. ¿Por qué no salen counters? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este juego, de verdad? ¿Por qué no salen counters? ¿Qué pasa? ¿A quién tenemos que pagarle para que salgan counters? Los hiper necesito. A ver, literalmente me acabo de acabar todo el mazo. Necesito que salgan counters, de verdad, ¿eh? Necesito que saques counter, juego. Juego, por favor, saca counter. Ahí está. Bien, 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 me gusta, me gusta, me gusta. Me gustó esta combinación. Esta no, pero bueno, se la perdono porque me dio varios counters que son muy necesarios. Ahora la pregunta del millón, ¿lo hago dorado? Sí, me voy a arriesgar y lo voy a hacer dorado, todo por el todo aquí. Aquí se juega todo por el todo. Le bajamos el superataque y el primer golpe que nos va a dar se lo tenemos que reflejar bastante, pero bastante pesado. Aquí ya no hay marcha atrás. Rayos. Igual hubiera estado bien haberle dejado los dos dorados. No sé, ¿eh? No sé si hubiera estado bien dejarle los dos dorados. Tengo miedo. Tengo miedo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a recuperar un poquito del Meliodas. Meliodas necesita estar vivo. Vivito y coleando el buen Meliodas. Complicado este pedo, ¿eh? Si ocupas llevar una estrategia muy bien pensada, porque este compa se recupera muchísimo. No, no, mal, mal. Esa no se debió de haber fusionado. Ya no me van a salir counters en este juego. Increíble lo que está pasando, ¿eh? Esto está mucho mejor que una telenovela de Televisa. Ahí está. Bueno, aunque, chale, ahí la pude haber usado separada. F por mí, güey, de verdad, esto es súper tenso. Un movimiento que hagas en vano, pelas gallo. No me salió para bajar el superataque. Pues ahora sí, todo por el todo otra vez. Rayos, está tensa la cosa, pero bastante salvaje. Sí me habían dicho que estaba muy difícil, pero hasta que no lo vives no te das cuenta. Hasta que tú no estás en esta situación. Y eso que tuve toda la suerte del mundo para que me saliera el Meliodas, ¿eh? Ahí está el counter, perfecto. Buen momento para llegar al counter. Si le hubiera pegado a Meliodas, la siguiente iba a ser muy, muy rica, ¿eh? La siguiente del counter iba a estar muy, muy, muy rica. No sé si desesperarme y el counter utilizarlo ya ahorita. I don't know, bros. Que tengo mucha vida, es que ese es otra, fue otro fail mío. Creo que me la voy a arriesgar, ¿eh? Me voy a arriesgar.
Igual con la vida que le va a bajar Van, con el counter lo mataba, ¿eh? Sí lo mataba con el counter, amigos. Ay, no. ¡Ah! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth, crack! ¡Fiera mastodonte! ¡A la madre! Es increíble, ¿eh? De verdad, las horas que llevo aquí pegado para pasarme esta misión. Increíble, ¿eh? Increíble, Elizabeth. Te amo, güey. Te amo. Te ha mordido un perro. Esa animación sí la voy a ver porque... Increíble, ¿eh? No sabes, de verdad, el tiempo que estuve aquí fue horrible. Creo que sí falta otra fase de Heilbrand. No, este no se llama Heilbrand. ¿Cómo se llama este güey? Güey, no, se me olvidó el nombre, güey. Creo que le he dicho Heilbrand todo el tiempo y es Hendrickson. Ay, no, está increíble. Hasta sudé frío y sudé caliente, güey. El día ha estado bastante completo, ¿eh? La verdad, el día ha estado... Pero creo que falta otra fase de este cabrón. No sé por qué pienso que falta otra fase de este cabrón. Si sí falta otra de este vato. Chale, güey. En realidad no sé si fue buena idea entrar sin healer, ¿eh? Uf, va a estar difícil. Opté por meter a una coreana Jericho. Así que pues vamos a ver, ¿eh? No sé ni siquiera de qué clase es este Hendrickson. Ah, ok, bien, 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 bien. Estamos en ventaja. Estamos en ventaja. Ok. No me, de todas formas, no me siento tan confiado, pero estamos en ventaja con Meliodas y con esta vieja, güey. Tenemos leve ventaja, ahora vamos a ver el daño. No, ni sé qué ataques tiene este compa. Entonces son los mismos. Ok, aquí me hace menos daño. Estoy un poquito más relajado, pero poquito, solamente poquito, ¿eh? Ya tenemos el counter preparado. Vamos a usar la habilidad para bajar el ataque. Ya que se me fusionó sin querer. Vamos a fusionar esta igual y vamos a pegar con Jericho. Tengo que esperar que me baje un poco más la vida del Meliodas. De todos modos, tenemos otro turno para bajarle el ataque. Mira, ahora sí salen counters. ¿Qué pasa? ¿Por qué la partida pasada no salían counters? Horrible la partida pasada, ¿eh? Ahí estamos. ¡Y triple! ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa, crack? Fiera mastodonte. Madre mía, chaval. Madre mía. Vamos a darle. No, no debí de dejar eso ahí porque siempre se fusionan estas habilidades. Es horrible. Vamos, Meliodas. Vamos, Meliodas. Uf, qué rico golpe, ¿eh? Tenemos otro por ahí por si todavía le quedaron ganas. Tiene el superataque. Obviamente se lo vamos a bajar. Y voy a utilizar el counter porque no me confío. Ya se me acabó la rotación de Van. Necesito que me vuelva a salir otro Van. Muy urgente. Muy, muy, muy urgente. Ahí estamos. Salió el otro counter, rayos. Uf. Me dejó frío. Me dejó frío, no me ataques otra vez. Ay, 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 pero me dejó helado este compa, güey. Horrible. Hasta aquí llegó el Meliodas, amigos. Hasta aquí llegó el Meliodas. Horrible, ¿eh? Este cara de nalga. Horrible, güey. O sea, me hizo más daño. O sea, el otro lo siento un poco más difícil por la diferencia de clase. Pero este ya está muertísimo, ¿eh? Si no me mata Jericho ya está muerto. Uy, ¿le va a pegar a los tres? ¿O es el mismo? No, es el mismo, ¿eh? Ok, se echó al Meliodas. Jericho aguanta como una campeona. No puede ser, hizo... Uf, ese me dolió, ese me dolió, ese no me lo esperaba. Tenemos el super de Jericho.
Y mal, tenemos este compa. Según yo había metido al King. ¿Por qué hace este güey aquí? Full Jericho. Esta Jericho es muy buena, ¿eh? Hace muy buen daño. Lo bueno es que tengo la China esta que hace en equipo. La Jericho es muy buena. Se la pueden conseguir, consíganla. Y si ya la tienen, equípenla porque es muy, muy buena. Créanme. Vean el parote que me hizo en esta partida, ¿eh? Ya se la hizo. Full Jericho, ¿eh? Full Jericho. Esta estuvo regalada la primera. ¿Qué pasa? ¿Por qué la otra estuvo tan complicada? Pero qué asco. O sea, la otra misión fue horrible. Esta estuvo facilísima. Créanme que la otra misión estuve 4 horas mejorando a Meliodas, viendo qué hacer, qué moverle, qué comer, porque horrible, horrible, horrible. ¿Pero qué es esto? Esto es una burla, pero ya no quiero ni siquiera ver tu animación, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de verdad? ¿Por qué no me salió Jericho hace rato? ¿Pero qué pasa? ¿Jericho era la clave o qué? Increíble. Increíble este pedo, ¿eh? Increíble, increíble, de verdad, no me lo creo. Misión repetible, mis nalgas, misión repetible, güey. Increíble. Ay, no, amigos. Fue algo. No, no me lo creo, ¿eh? No me lo creo que estuviera tan sencilla esta misión. De verdad. No me lo creo. No me lo creo. Estas ya las hice. Esta misión ya las tenía porque me salió en una multi esta Elizabeth. Y ya las subí a UR. Pero demasiado gracioso lo que pasó aquí, ¿eh? No puede ser, ¿eh? No puede ser. Episodio 73. Increíble lo que pasó. Increíble. Ya me voy antes de volverme loco. Fin de la transmisión.